Isso primeiro mesmo. momento, né? A gente traz aqui, vinda direto do Uruguai, infelizmente não pessoalmente, né? Mas nesse momento de pandemia, o webinar consegue permitir com que virtualmente a gente encontre pessoas que são não só excelentes profissionais, mas são pessoas que a gente admira, né, no trabalho que eles realizam. E uma delas é a colega, amiga Helga Chulepin, né? A Helga vem aí do Uruguai, vamos assim dizer. Helga é geóloga, ela tem especialização em engenharia de minas e no relacionamento com comunidades. É formada em 1996, onde começou a trabalhar com o Departamento de Geologia da Faculdade de Agronomia e Faculdade de Ciência, a UDELAR, lá no Uruguai, e pesquisa com trabalhos na área de geologia, de mapeamento, é consultora em mineração, né, vem entre 2012 e 2015 ocupando o cargo, né, ocupou o cargo de coordenadora técnica do Geoparque Mundial Unesco Grutas del Palácio, o primeiro geoparque mundial Unesco no Uruguai. Hoje ela é colaboradora, né, desse geoparque como assessora técnica e atualmente ela é consultora externa da Unesco. Ela é membro do Conselho de Geoparques Mundiais da Unesco no período 2016-2020 e agora no novo período de 2020 a 2024. E também é avaliadora do programa de geoparques da Unesco desde 2018. E finalmente ela é membro individual da Rede Mundial de Geoparques e da Rede de Geoparques da América Latina e do Caribe, né? E participa do grupo de gênero da Rede Geolac. Amiga Helga, muito obrigado pela oportunidade, né? Muito gusto tê-la cá e fique à vontade. Bom dia para todos. Eu estou muito contenta de estar nesta webinar e muito orgulhosa de, estar com pessoas como o professor Schovenhaus, Marcos, Marilda, todos buenos amigos que estamos en este camino de construir estos territorios que llamamos Geoparques Mundiales de UNESCO y que significan muchísimo para las comunidades, porque estamos eligiendo un desarrollo sustentable, estamos eligiendo ir por el camino de la educación, de la conservación y del desarrollo. Así que, muy contenta. Voy a tratar de compartir, pero no me está resultando tan fácil la pantalla. Así que tal vez pido ayuda para no trancar la presentación. ¿Tú la tienes, Marcos? A ver, insisto una vez más. Sim, eu posso. Um momento. Só um momento. Não consegue? Controla a apresentação. Ahora sí, ahora Sim. creo que disculpe. ¿Están viendo la pantalla? Ainda não? No. Disculpen por Pronto? esto, pero a mí me dice que estoy compartiendo, ¿no? Tá ok. Pode ¿Llegó? começar. Sim. Ok, gracias. Bien, ustedes saben que existen tres designaciones de UNESCO: los sitios de patrimonio de la humanidad, los sitios de reserva de la biosfera y desde el 2015 los geoparques mundiales de la UNESCO. Esto es muy importante porque para mucha gente los geoparques mundiales de la UNESCO como marca, como designación de UNESCO, todavía es novedoso, pero para que ustedes sepan, las tres designaciones tienen exactamente el mismo nivel de importancia y de gestión. Así que somos una de las tres designaciones.
En el año 2015, la conferencia número 38 de la UNESCO aprueba la conformación del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y de los Geoparques. Este programa consta de dos pilares, lo que es propiamente el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra, de International Geoscience Program, y el Programa de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. El Programa Internacional de Ciencias de la Tierra es básicamente un programa de desarrollo de investigación científica. Promueve programas con distintas temáticas relacionadas a la ciencia de la Tierra. Y el Programa de Geoparques busca esto del desarrollo de estos territorios bajo los conceptos de los Geoparques Mundiales de la UNESCO. Y está conformado por dos cuerpos, la Secretaría de los Geoparques de la UNESCO y el Consejo Mundial de Geoparques. Voy a ir un poco rápido, así los 20 minutos los aprovechamos de la mejor manera. En este momento existen 161 territorios en 44 países diferentes que han obtenido la designación de Geoparques Mundiales de la UNESCO. Como ustedes saben, uno de los pilares más importantes de los geoparques es el networking. Tenemos una red global de geoparques, la GGN, pero también se han conformado redes a nivel continental. Ya tenemos hace unos años la red GEOLAC, es la red de geoparques de América Latina y el Caribe. Existe la red europea de geoparques, la red de Asia-Pacífico de geoparques y recientemente, ya en este año, la red de geoparques africana, la cual es muy bienvenida a la familia de geoparques. Bien. Entrando en este tema que veo que es muy, muy efervescente en Brasil, en la presentación del profesor Jovenhaus, vemos la intensidad, la cantidad de territorios en Brasil con un potencial maravilloso y que desean trabajar para ser un geoparque global de UNESCO. Y yo, siempre que me enfrento a una comunidad, a gente que quiere trabajar en esto, mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué deciden ir en búsqueda de un territorio, de una designación y de un trabajo que lleva años muchas veces para ser un geoparque global de UNESCO? La respuesta que recibo cuando hago esta pregunta a distintos territorios, en general apuntan a muchos de los territorios buscan a través de esta designación potenciar el desarrollo sustentable a través del geoturismo, ¿verdad? Muchas otras que cuando las visitamos vemos que están en territorios que realmente no necesitan mayor desarrollo económico, etcétera, pero no necesariamente, pero muchas otras comunidades buscan a través de los geoparques mundiales de la UNESCO una mayor potencial de conservación, ¿tá? De conservación o de el concepto de desarrollo sustentable y de tener áreas protegidas y áreas conservadas con distintos niveles en sus territorios. Y obviamente también hay territorios que buscan promocionar la educación. Bien, entonces cuando estamos en ese proceso y esta presentación lamentablemente no va a tener muchas fotos de paisajes lindos, porque entramos en un área bastante árida, que es decir, bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo plasmamos en documentos? ¿Cómo seguimos el proceso para convertirnos en geoparques mundiales de UNESCO? Bueno, como todo, siempre empezamos buscando información, ¿verdad? Y la información está toda la que necesitamos en la página web de UNESCO, que estoy yendo a través de este link.
Y esa página tendría que ser la que tendrían que ver y tal vez no mi presentación, porque ahí está absolutamente todo. Cómo aplicar al dossier, cuáles son los documentos que necesitan, cómo se hace el dossier, ¿verdad? Toda la información está en esas páginas. También es fundamental hablar con los amigos, ¿verdad? Empezamos el networking con otros geoparques, con otros aspirantes en mi región, en el mundo. Y déjenme decirles que como geóloga, como profesional, cuando me acerqué al mundo de los geoparques, me asombré y sigo viviendo la generosidad de cómo se comparte la información. Creo que ese es uno de los puntos de ser una familia, la familia de los geoparques, y siempre van a conseguir gente que va a estar dispuesta a ayudar. Por otro lado, el profesor Guy Martini, todos ustedes habrán escuchado hablar de él, es uno de los fundadores de la idea de los geoparques mundiales de UNESCO. También en esta visión de generosidad, más allá de todas las conferencias que da, en estos últimos tiempos ha iniciado un proceso de grabar videos donde transmite sus conocimientos y realmente son muy recomendables para quienes estén empezando y los pueden obtener en YouTube muy fácilmente. Como les decía, también en la página web de UNESCO, a la que estoy yendo, esto es fundamental, que cualquier equipo de trabajo que esté iniciando el proceso acceda a esta página, donde van a ver aquí todas las explicaciones, cuál es el proceso y todos los documentos relacionados los tienen aquí para poder informarse adecuadamente. ¿Tá? Esto es así, imprescindible entrar en esta página que la tienen en español y en inglés. Bien, allí que van a encontrar cosas que sí, todos lo tienen que leer, pero tienen que conocer básicamente los estatutos, todo está explicado allí, y los criterios. ¿Cuáles son los criterios que se exigen a los requisitos que se deben cumplir para ser reconocidos como geoparques mundiales de la UNESCO? Bien, ¿cuál es el proceso? Probablemente esto es una idea muy básica, pero más o menos funciona así. Antes, supongamos que es un proceso de 3 años, ¿no? En el año 1, antes de julio o hasta julio de ese año, tienen que enviar la expresión de interés a la oficina de UNESCO París para Brasil, en este caso. Yo sé que ustedes tienen un desafío en este tema, como bien lo explicaba Marilda, que seguramente se va a ir resolviendo en los próximos años. Después tienen, entre octubre y noviembre, pueden mandar el dossier, el cual es chequeado por el Secretariado de UNESCO para ver si cumple con todos los requisitos que vimos en las páginas anteriores. Lleva un proceso en el año 2, en enero y abril, que es el chequeo del mapa. Esto tiene que ver con los países miembros. Se chequea que el territorio específicamente esté en ese país que está presentándolo. Después se envía todo lo que es la información geológica entre marzo y abril, la IUGS, International Union of Geological Science, es quien tiene la responsabilidad de revisarlo, y entre mayo y agosto se desarrollan las misiones de evaluación. Esta es una característica que es única de nuestro programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO. Las otras designaciones de UNESCO
no tienen esta participación de una misión evaluadora, lo cual creemos que es muy, muy importante y aporta mucho valor a la realidad de los territorios y, por tanto, a la certificación. Finalmente, en septiembre, en la reunión del Consejo Global de los Geoparques de UNESCO, es evaluada toda la información, el dossier y los reportes de los evaluadores, y se toma una decisión, la cual es elevada al Ejecutivo de la UNESCO, que en primavera ratifica las recomendaciones del Consejo. Bien, una cosa importante que tengo que decir es que los proyectos a geoparques, cuando en cualquier momento de su proceso, no necesariamente en el año 1, ya pueden enviar la expresión de interés a UNESCO, ¿tá? ¿Eso en qué facilita? En que ya quedan en el radar de que ese territorio está trabajando para hacer un proyecto, un geoparque mundial de UNESCO, y probablemente sean integrados en la divulgación de información, de conferencias, etc. Bien, voy a pasar muy rápidamente por cosas que sí o sí tienen que tener en cuenta cuando generen su información para el dossier y su preparación. Como todos ustedes saben, deben de tener un patrimonio geológico y generar su conservación. Pero es muy importante, porque es un requisito, que tengan sitios con valor internacional en su patrimonio geológico. Es todo un tema saber qué es valor internacional. El Consejo está trabajando en generar una información para compartir con todos sobre estos criterios, pero déjenme decirles que aquellos sitios que han generado publicaciones a nivel internacional, ya es un buen sustento para documentar de que tiene valor internacional. Otro de los aspectos siempre complicado cuando uno va a hacer los geoparques es la delimitación de los límites del polígono. Bueno, ¿cuál va a ser? Como ustedes ven, se piden que sean administrativos o que físicamente existan esos límites. A veces el equipo científico tiende a marcar lo que son cuencas o... Bien, eso ya es muy difícil de encontrarle los límites en el territorio exactamente, entonces se pide que sigan, por favor, límites administrativos en lo general. De hecho, esto yo les muestro un ejemplo de lo que nos pasó cuando estábamos haciendo las primeras armas para el Geoparque Mundial de UNESCO Grutas del Palacio, que obviamente no sabíamos nada. Muchas veces pasa que los equipos empiezan a trabajar y no tienen toda la información. Y este fue el primer polígono que pusimos. Unimos los geositios y pusimos geositios adentro y mandamos este polígono. Obviamente eso no fue aceptado y finalmente seleccionamos los límites departamentales o los límites administrativos del Departamento de Flores en Uruguay, que es el que tiene el geoparque. Otra de las cosas que a veces les resulta complicado a los geoparques es el cuerpo de gestión, que tiene que tener existencia legal reconocida bajo la legislación nacional. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Cada territorio tiene que encontrar su manera. Muchas de ellas pueden tener organizaciones no gubernamentales o forman parte de una institución, es el programa de una de las instituciones locales, en fin. Eso todo es para conversar y quedo a las órdenes por cualquier consulta. Deben de tener un plan de gestión, un plan de manejo para los 4 años que van a ser elegidos, tener personal, tener un budget que los pueda sostener durante ese tiempo, ¿verdad?
Obviamente tienen que tener lo que probablemente ustedes ya sepan, y no es tema de mi presentación en este momento, actividades educacionales, desarrollo del geoturismo, de la geoconservación, en fin. En caso de que existan pueblos originarios en su territorio, es un requisito que estos pueblos estén formando parte de su cuerpo de gestión y que puedan ser parte de la toma de decisiones, estar integrados a su territorio, a su geoparque. Y obviamente, como hablábamos, integrarse al networking con la red global de geoparques, con la red nacional, con sus y la regional. En este caso, la red Geolac y probablemente en Brasil ustedes también ya están organizados a través de la SBG, también reuniéndose. En la página de UNESCO, donde les mostré primero, hay más allá del dossier, tienen una lista de anexos que tienen que juntar. Bien, siempre es un desafío para los proyectos, el Self-Evaluation Document, lo que le llamamos el formulario A. No necesitaríamos 2 horas para hablar del formulario A, así que quedo a disposición para quien tenga alguna dificultad con eso para ayudarlos. En fin, tienen que completar y mandar toda esta información. Bien. Como todos ustedes saben, en los estatutos dice que el geoparque aspirante debe de demostrar que ha funcionado como un geoparque mundial de UNESCO por lo menos un año, ¿verdad? Esto es un desafío para aquellos que quieren ir corriendo, pero bueno, es muy importante que lo puedan cumplir. Porque realmente cuando los evaluadores van, este es un tema que ven y se nota en el territorio si esto está funcionando o no. Recientemente, y esto me importa mucho detenerme, ha salido una herramienta que es nueva, salió el año pasado en el Consejo, que es la Self-Evaluation Checklist para geoparques aspirantes. Esto es una lista que también necesitaríamos 2 horas para hablar de ella y también quedo a disposición para quien quiera hacerla, de 101 preguntas que funcionan como un semáforo. Se contesta sí o no y eso va a ir dando luces verdes, amarillas o rojas y que hay una explicación de si, que nos da una idea de si estamos prontos o no para presentar nuestro dossier e iniciar el proceso. ¿Tá? Es realmente una herramienta muy, muy útil, sobre todo para saber si estamos prontos, pero si no estamos prontos, para ver hacia dónde tenemos que ir y qué nos está faltando. Bien, finalmente mandamos el dossier. Nos aceptaron y entramos en el proceso, como están en este momento la situación de los geoparques de Seridó y Cañón do Sul. Creo que son los dos que mandaron el dossier y ya están en el proceso. En ese momento, como vimos antes, UNESCO define quiénes van a ser los equipos de evaluación. Son dos profesionales con experiencia. Uno es un profesional senior, el otro es un profesional junior, se están tratando de armar equipos de esa manera, que tienen que ir al territorio y generar un reporte para el Consejo. Estas son cosas importantes que ustedes tienen que saber. Estos procesos deben de seguir un código de ética, ¿verdad?, para asegurar la transparencia. No debe haber conflictos de intereses, los evaluadores se representan a sí mismos, no representan a países, ni deben aceptar ningún tipo de regalos o
en fin, y cumplir con el trabajo en tiempo y forma, y cosas obvias, no viajar con la familia, no pedir dinero, en fin. Ellos generan un reporte que va enviado al Consejo de Geoparques Mundiales, quien es el encargado de adoptar las decisiones respecto a las nuevas solicitudes de geoparques revalidaciones. Volviendo a la misión evaluadora, para aquellos que estén preparándola, también hay en la página de UNESCO, hay una guía de cómo deben desarrollarse las misiones de evaluación y de revalidación, que les aconsejo leer, porque van a tener, los geoparques son los encargados de proponer la misión evaluadora, es decir, generar su organización, pagar por los costos que genera, proponer una agenda, asegurar la logística y la seguridad de los evaluadores. Esto que yo les estoy poniendo aquí es una agenda modelo de lo que se hace en una misión evaluadora, ¿tá? En general lleva 5 días, ¿verdad?, con 3 días de campo y de revisión de documentos, y finalmente el último día hay una reunión de cierre donde se comparten percepciones y los evaluadores hacen un cierre explicando qué cosas vieron, pero de ninguna manera pueden decir nada porque no es toma de decisión de los evaluadores decir si el geoparque va a ser aceptado o no. Bien, entonces los evaluadores, luego de la misión, generan el reporte que envían al Consejo. El Consejo en septiembre realiza su recomendación al Consejo Ejecutivo de UNESCO, y luego UNESCO genera la ratificación en el año 3, como habíamos visto. ¿Cuáles pueden ser los resultados de todo el proceso de aplicación? En primer lugar, la buena noticia, se acepta. ¿Por qué? Porque el geoparque ha cumplido con todos los requisitos de un geoparque mundial de UNESCO y es aceptado por 4 años. Otra opción es lo que nosotros llamamos que se difiere. Se difiere la definición porque aún no queda claro que cumpla con todos los requisitos. En este caso, se le comunican las recomendaciones al geoparque y tiene hasta 2 años para responder que ha corregido o ha avanzado en esos temas que le faltaban, y envían un reporte de nuevo al Consejo. El Consejo evalúa ese reporte sin mandar una misión evaluadora, no hay otra misión evaluadora, y se acepta, y ahí pasa, se acepta por 4 años o se rechaza. Y la tercera opción es esa también, si momento de realizar la postulación y la misión evaluadora, el geoparque no se encuentra en condiciones, no cumple con los criterios de los geoparques mundiales de UNESCO, se rechaza la postulación y, bueno, el geoparque tiene que también se hacen recomendaciones, tienen que trabajar en ellas y volver a iniciar el proceso nuevamente desde el punto cero. Bueno, espero haber hecho bastante información en estos minutos, no tengo idea si me pasé o no, pero esta presentación solo tiene el sentido de brindarles a ustedes un pantallazo, iluminarlos en qué cosas es necesaria tener para ser un geoparque mundial de UNESCO, y decirles que tienen que ir a la página y buscar información, básicamente, que es lo que
estoy, bueno, tratando de darles, ¿está? Y quedo a las órdenes, porque cada uno de los temas que hablé necesitan muchísimo más explicación de la que podemos dar en este tiempo. Gracias, muchas gracias, Helga. Tu apresentación traz momentos importantes para nosotros que estamos a trabajar con proyectos con aspirantes del Geoparque en Brasil. Es muy importante que las personas que están a mirar las presentaciones usen el chat para colocar sus preguntas, sus dúvidas. Un abrazo al amigo paraguayo Diego, que está a mirar nosotros. Y Helga, muito obrigado, muitas graças. Iremos continuar, mas logo após a última apresentação, teremos um momento de curiosidades, dúvidas e perguntas.